en su lugar. ¡Descansen! ¡Presenten armas! Honorable primer ministro, la Guardia de Honor está formada. Jefe de la Guardia, Teniente Coronel García Contreras. Honorable Minister, officials of the government and people of Cuba, thank you very much for your very warm and impressive welcome. On behalf of the people and government of Trinidad and Tobago, I bring you greetings and best wishes, particularly to the members
of the families and friends of the Cubans who serve at very many locations in Trinidad and Tobago, particularly in our health service. I come to continue building on the relationship between the people of Trinidad and Tobago and Cuba, a relationship which has always been and continues to be very strong. We look forward to this conference of heads of the ACS and to contribute and expect that it will be very successful so we can continue to build our regional relationship. Trinidad and Tobago views Cuba as a Caribbean country, a Caribbean island, and we are one people with one destiny, particularly at this time. Thank you very much, and we look forward to a continued strong and friendly relationship. Quiero agradecer al gobierno y al pueblo de Cuba por la cálida bienvenida que he recibido en esta tarde. A nombre del pueblo y del gobierno de Trinidad y Tobago, traigo saludos, sobre todo de parte de los colaboradores cubanos que se encuentran trabajando en Trinidad y Tobago. Estoy aquí para asistir a esta cumbre de la Asociación de Estados Caribeños, que espero sea una cumbre satisfactoria, fructífera, donde podamos tratar asuntos de cooperación regional. Hemos tenido siempre con Cuba relaciones diplomáticas, amistosas, que datan de muchos años y continuaremos profundizándolas. Esperamos que en estos días de la cumbre podamos continuar avanzando en la cooperación regional de nuestra región para no verla como países aislados, sino como un conglomerado de naciones que cooperan entre sí. Por tanto, muchas gracias a todos. Muchas gracias.
¡En su lugar! ¡Descansen! Buenas tardes, hermanos y hermanas cubanas, hermanos y hermanas caribeñas. Tengo el honor este día de ser portador del mensaje, del saludo del presidente de las y los nicaragüenses, del comandante Daniel Ortega Saavedra y de Rosario. El saludo al presidente de Cuba, Raúl Castro, a su comandante en jefe, Fidel, y a todo el pueblo, hombres y mujeres cubanas valientes que día a día han venido luchando
por librarse ese yugo, el yugo del imperio. Esperamos que esta séptima AEC, donde se reúnen jefas y jefes de Estado del Caribe, se cumplan los objetivos que tenemos planteados, que se logren todos aquellos objetivos que se han planteado para la misma. Gracias, buenas tardes y tengan ustedes muchos éxitos. Gracias.